Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a usar la herramienta Bend Handle Shape, que quiere decir doblar la forma del mango, o conocido como forma de controlar la curvatura. Para este video voy a crear un polígono primitivo. Estaba haciendo un sofá, así que me va a servir como base estas dimensiones. Vamos a de largo 200 y 40 de ancho, ¿ya? Como ven, acá se ha creado el plano. Esto lo vamos a rotar. A ver, en el eje X unos 90 para que se eleve, y vamos a subir unas 20 unidades, ¿ya? Para que se encuentre encima de nuestra grid. Ahora, a este plano le vamos a tener que dar divisiones. A lo largo le vamos a dar unas 25 y acá unas 5, ¿ya? Para que puedan ver. Esto va a ayudar a que puedan comprender lo que es la deformación. Le dan clic acá para que puedan ver con respecto siempre de los ejes, acá X, Z y Y. Entonces, a esto le vamos a aplicar una deformación que es no lineal, y vamos a ir acá a la curvatura. Vean, le pueden dar clic acá y nos aparece las herramientas que vamos a necesitar. Por ejemplo, le vamos a dar curvatura 60, ¿ya? Y vamos a aplicar para que puedan ver lo que va a pasar. Aparece el eje, que es medio blanco, y la curva deseada es de 60. Esto es para que puedan comprender la forma, cómo vamos a ir moviendo. Ahora, el eje tenemos que tener con respecto siempre a nuestro objeto para darle forma. Si estamos en esta forma así, que atraviesa el eje X y el Z, el eje de curvatura, va a doblar, está doblando, pero no se está viendo nada porque no hay nada en los extremos del objeto que está contenido en el eje. Entonces, nos queda que este eje tenemos que girarlo o rotarlo. Y manualmente lo vamos a rotar para que vean a cuál corresponde. Corresponde a la rotación en Y. Entonces, si yo esto le pongo acá en menos 90, me va a dar la curva hacia este lado, al lado de los negativos. Si yo le pongo la curva hacia los lados positivos, va a ser hacia la profundidad de allá, porque están todos los números positivos. Entonces vamos a considerar para que se pueda ver hacia nuestro lado de trabajo, cosa que le dan aquí clic y podemos apreciar lo que va a pasar. Luego tienen que ver también aquí en Bend, en lo que es sobre, tener la cantidad de 1. La curvatura, ya saben, esto le pueden aumentar y va a hacerse más curvo. El límite bajo, ya, el límite bajo, para que puedan darse cuenta, es de la de nuestro límite que están viendo acá, de la grid hacia arriba, es el límite alto, y el límite bajo, el low bound, es hacia acá, y el high bound es hacia arriba. Entonces le coloco 0 porque no quiero que se deforme de acá hacia abajo. Entonces, como no quiero que se deforme, está ahí. Ahora, toda nuestra grid ya está de 10 en 10 unidades. Quiere decir que acá hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, y como hemos creado 200, ya el largo, entonces sería 100 y 100. Pero quiero que vean lo que va a pasar. Acá está atravesando
eje, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a trasladar en el eje X 50 unidades, perdón, menos 50 unidades, el punto del eje de deformación se ha corrido? Si yo lo trasladaba, miren, lo vuelvo a cero, se va a poner acá en el cero, es la mitad, ¿no? De la mitad. Si yo le pongo 50, va a correr hacia el punto 50. Está corriendo 50 grits. Entonces yo le pongo menos 50. Y si fuera el espaldar de un sofá, nos va a ayudar el high bound, que quiero que sea un poco este límite alto, que sea un poco más bajo, por así decirlo, que no sea tan curvo. Entonces le ponemos un 0.1, y si quiero que se note más la curvatura, empezamos a subir la curvatura para que vayan viendo, ¿eh? Se está corriendo, está aumentándose, está subiendo, y ahora hay un número particular, que el 900 me va a hacer que sea así recto. Entonces esto es cuando uno está tallando la espalda de un sofá y tienes toda la figura de todo un tapizado, lo puedes doblar y ya tienes el manguito, por así decirlo. Entonces tendrías que crear, si fuera 200, quedaría acá 50, sería la parte, si es que lo doblamos, ¿no? Este lado quedaría 50-50. O si no, también pueden crear esto y lo fusionan a su mirror, ¿no? Pero esto ya sería parte de un diseño de un sofá. Entonces, si yo le pongo acá el 0.2, quiero que vean cómo se puede curvar exactamente. ¿Ven? Entonces, el 0.1 me ayuda para girarlo en los 90, el ángulo como de 90, ¿no? Con su pequeña curvatura aquí, ¿ya? Es una curvatura. Si presiono la tecla 3, obviamente, que está el suavizado, ahorita está en 1, tecla 1, tecla 3, tecla 1, tecla 3, ¿ven? Entonces es así como se puede usar esa herramienta. Ustedes lo pueden modificar también, las curvaturas, presionando control A, ya se van a ver, y como ven acá ustedes lo pueden bajar, ¿no? Pueden hacerlo por acá la modificación, o pueden hacerlo por acá en Bend, ¿ya? Acá, miren, Bend 900, todos los datos están acá, el Low Bond y el High Bond, el límite bajo y el límite alto. Lo hemos hecho con medidas perfectas para que puedan ver con respecto a la grid. Eso sería toda la forma de manejar el Bend Handle Shape, o como les dije, doblar la forma del banco, o yo lo conozco a mi entendimiento como la forma de controlar la curvatura. Gracias y hasta luego.